¿Qué tal mis homies? Nuevamente por aquí con un pequeño video. El día de hoy vamos a enseñar cómo manejar moto desde cero. Y acá tenemos a mi hermana que nos va a apoyar en esto. Ella no sabe manejar moto, así que va a iniciar. Claro que no es la idea que inicien una Pulsar, ¿no? De repente una moto más chica porque te puedes caer y todo. Pero vamos a ver qué tal clase de alumna es y cómo termina aprendiendo. Es una guía para todos los que quieran aprender. No es igual lo teórico con lo práctico, pero vamos a ver cómo nos va. Lo primero que vas a hacer es subir a la moto. Subir a la moto. Ya. Imaginemos que está apagado. Tienes que abrir la llave. Abre la llave. Ya. Espérate. Y tienes que darte cuenta que el marcador donde dice N tiene que estar en neutro. Ahora, los cambios tienes que bajarlos. Bájalos. Y moviendo la moto hacia adelante y hacia atrás, despacio, despacio, sin embrague. Dale, baja, baja. Ya, ahora sube. Uno, uno, despacio nomás. Ya, y bueno, ahí ya podemos ver que está en neutro. Ya, una vez que esté en neutro, las motos tienen distinto tipo de encendido, ya sea con la patada o con el encendido eléctrico. El encendido eléctrico tiene que indicarte, acá está, que está bloqueado, o sea que no puede encender. Pero cuando lo bajas, ya significa que puedes encenderlo normal. Y ahora siempre date cuenta que esté en neutro, ¿ah? Porque si no, bueno, esta moto, cuando esté en primera, en cualquier cambio que está, no va a arrancar. Pero, bueno, es por la seguridad, ¿no? Pero anteriormente había motos que asisten en primera, estas arrancan y como que se mueven. Y a veces pues te puede causar problemas. Pero aquí está en neutro, así que vas a darle arranque. Dale arranque, no le aceleres. Dale arranque, no, hey, arranque. El acelerador, solo dale arranque, encendido. Ya, no le aceleres. Ahí nomás, ahí nomás. Ya. Deja un poquito que caliente. La moto siempre tiene que calentar un poquito. Este es el embrague. Ya. Los cambios en esta moto es la primera para abajo y todas las demás hacia arriba. Ya. Pero como estás aprendiendo a manejar, solamente vas a estar a... Bueno, vas a comenzar con primera, ¿ya? De ahí ya le vas a meter segunda. Hasta que ya aprendas un poquito. Ya, ahora sí. Las dos manos. Ahí, atenta al freno, no frenes de golpe con el freno delantero porque te puedes caer. El freno es el otro, el que está allá, ya. Acuérdate, embraga, embraga bien, ya, no lo sueltes, ¿ah? Mete el cambio para abajo, esa es primera. Y despacio vas a ir acelerando y soltando despacito, despacito, ya. Dale, despacio, no lo aceleres mucho, no lo aceleres mucho, despacio. Y soltando, despacio, no, despacio, menos, menos. Despacio, despacio. Despacio. Ah, hey, no, de nuevo. Bueno, vamos a hacer el segundo intento, ya que en el primero se te apagó. La moto se te va a apagar si le sueltas de golpe el embrague, ¿entiendes? Entonces tiene que ser proporcional. Vas acelerando despacio y vas soltando despacito. Ahora, cuando está apagada la moto y ya no quieres meter neutro, embraga, ya, y enciende. Ya, ahí. Ahora vas a salir nuevamente. Acelera despacio, no a fondo, pero también anda soltando despacio, ¿ya? Atenta con el freno, ¿ah? Si quieres parar, embragas y frenas, ¿ya? Vamos, ya está comenzando, dale. Despacio, despacio. Despacio, anda soltando, despacio, despacio. Despacio, anda soltando y anda acelerando despacio. Ahí vas, ya. Ya saliste, ya saliste. Despacio. Si quieres parar, embrague y frenas, ¿ah? Bueno, logró salir. Ella sabe manejar bicicleta, así que en el equilibrio pues no hay nada que ver. Todos los que quieran aprender, siempre en un lugar que sea así como este. Este es, acá hay tierrita, como que si te caes, no te va a pasar gran cosa, salvo con raspón y tu moto no va a sufrir mucho. Tuve un amigo que le enseñó a su prima en la pista y la señorita terminó muy raspada y la moto pues las tapas. Ya se imaginarán, pues, ¿no? Ya. Sigue, sigue, sigue. Sigue, 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 sigue. ¿Estás bien? Párate acá. Embrague y freno, freno. Ey, 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 ey. Freno. Ya ves, te has dado cuenta. Tienes que usar el freno de acá, porque cuando el timón está un poquito doblado y frenas con el delantero, se te va a tratar de acostar. ¿Ya? Acuérdate. Ahora. Vas a arrancar de nuevo,
pero después de la segunda vuelta que estés dando, vas a embragar y subir el cambio hacia arriba. Uh-huh. Segunda, como te indiqué. Ya. ¿Ya? Vamos, de nuevo. Ya sabes cómo salir ya. Dale. Ya. Dale, sal. Soltando despacio. No aceleres mucho. No aceleres mucho. Anda soltando, dale. Dale. Dale, ya sal. No aceleres mucho. Dale. Ya saliste ya. Ay, Dios. Qué dolor de cabeza, pero al final tiene que aprender. Ya saben, los que enseñan a manejar, hay que tener mucha, pero mucha paciencia. Porque, wow. Ahorita le estamos enseñando acá. Lo máximo que va a llegar así acá es en segunda. Porque tampoco quiero que le ande en tercera, no se puede correr mucho acá. Entonces, no es bueno andar el motor en un cambio que no es en realidad, ¿no? Ya, ahí vas. Vas a meter segunda, embraga y el cambio hacia arriba, ¿ya? ¿Ya está en segunda ya? Ya, bien. Ya metió segunda. Entonces, como se dan cuenta, ya está yendo más rápido y ya le agarró el hilo. Bueno, ese era un pequeño video. No quiero hacerlo tan largo. Al final se logró entender. Ya saben, primero encender la moto en neutro y después meter los cambios de acuerdo a cómo se metan en la moto, ya que los cambios son distintos en algunas. Siempre tener cuidado cuando vas a parar, embragas y con el freno de la llanta trasera, embragas y con el freno de la llanta trasera, obviamente de repente se te apague, pero es preferible, porque si frenas con el delantero en esta zona que es arenosa, pues te vas a caer. Así que mis homies, miren, esos son los resultados. Aprendió muy rápido, pensaba que no, ya me estaba dando cólera. Así que mis homies, suscríbanse, si les gustó el video denle like. Y esto fue Aprendiendo a Manejar la Moto desde Cero en la Pulsar 150 Neo en mi engreída. Saludos para todos mis homies, compartan el video.